Padres de familia del Jardín de Niños María Luisa Ocampo de la Colonia Cooperativa de Vivienda bloquearon por 4 horas la Avenida Gobernadores con el propósito de que la Secretaría de Educación Guerrero remueva a la directora por presuntas irregularidades. El conocimiento, el de planeación, la jefa de sector, se giraron los oficios, estamos hablando que se giraron oficios para solicitar la destitución de la directora desde el septiembre del 2023. ¿Cómo se llama la Hemos directora? estado, Ricarda Rial Don Juan, ¿Y porque es por una qué? serie de irregularidades, la prepotencia de la señora, la falta de la negligencia, prepotencia y la falta de solidaridad para trabajar con los padres de familia. El jardín está olvidado, parece una cárcel, no se ha hecho ninguna mejora desde que ella entró. Ella tiene aproximadamente 8 años 9. que está en el jardín de niños y desde ese momento el jardín ha sido deteriorado, no hay ninguna gestión de su parte. Nosotros lo solicitamos y ahorita salimos a la calle, tuvimos una reunión con la supervisora AID y la directora del plantel de ahí del jardín de niños, en el cual exponemos nuestra. Hasta el lugar de la protesta llegaron representantes del área jurídica de la Secretaría de Educación Guerrero, quienes se comprometieron a revisar el papel de la actual directora de este plantel y proceder en consecuencia. RTG Noticias, Felipe Zurita.